Dolorosa derrota aquí en Anoeta, perdimos 1-0 ante la Real Sociedad. Partido difícil, partido complicado y en la primera parte nos faltó un montón, ¿o no? Poca actitud, muy poca actitud. Poca cosa han hecho el Barça, ha jugado, ha salido andando y la Real ha jugado bien, ha hecho intensidad, ha tenido un poco de suerte y el Barça un poco de mala suerte. Y al final, así se deciden los partidos. Se los vio cansados, ¿no? Yo tuve esa impresión, sobre todo en la primera parte, sobre todo Messi, Iniesta. Para mí jugaron andando, no han jugado a nada, han jugado un rival más débil, se han creído que iban a ganar de paseo, como ganan en el Camp Nou contra la Real, que creo que son 26 años sin perder, y pues han llevado un año más, 7 años seguidos, la derrota. ¿Crees que las rotaciones que hizo Luis Enrique para este partido, para el equipo que inició el partido, ¿no?, han perjudicado al Barça? ¿Crees que deben haber jugado los más importantes? Pues estamos a final de temporada. Bueno, me parece que el descanso es importante, pero la entrada de Iniesta se ha notado, más intensidad, mejor fútbol, y Rakitic también ha jugado. O sea, se nota cuando juegan los buenos, se nota la calidad. Bueno, pero hay que estar confiados, ¿verdad? Para la final de la temporada quedan pocos partidos. Seguimos primeros todavía. A remontar el 2-1 y bueno, la Liga yo creo que hay distancia. La última. ¿Quién fue el mejor del Barça? Porque hay que elegir a uno. Cuesta, porque hoy perdimos, pero hay que elegir a uno. Para mí Iniesta. Para mí le ha dado la diferencia en la segunda parte. Y si no, Jordi Alba también ha tenido bastante desborde.